Yo soy el doctor Ricardo Ventura Molina, quien soy hermano del agraviado Isidro Ventura Molina, alias Chilo, a quien le dieron una puñalada en la boca del estómago. Por suerte, unos médicos que lo examinaron, que lo trataron, dicen que no tiene nada de gravedad. Ayer domingo les permitieron ir a la casa. Y entonces estamos haciendo gestiones aquí ante la Policía Nacional. Doctor, explíquenos cómo pasó el hecho, quién lo hizo. Bueno, quien lo hizo se llama Carlos de Los Ángeles García, y quien es hermano del ayudante del Procurador General de la Corte, que es quien siempre le protege, porque ese muchacho, que aparentemente es anormal, pero lo que él está es muy engreído. Su hermano constantemente lo protege, lo llevan, lo encubren, y él está haciendo todo lo que da gana. Ese no es el primer caso, van como 5 o 6 personas con las que él tiene problemas, que lo hiere. Incluso aquí el fiscal de la policía me dijo que hace 2 meses que lo trajeron porque amenazó de muerte a otras personas. ¿Cuál es el nombre del agresor? Carlos de Los Ángeles García. ¿Qué le pide entonces usted a las autoridades, doctor? Bueno, que se actúe en consecuencia y que se le castigue y ver si le buscamos solución a eso para que ese muchacho no siga cometiendo tantas atrocidades, errores y cosas, porque es que vive endrogado y borracho. ¿Dónde fue eso? La Guasuma. Borracho y endrogado. ¿Pero ellos discutieron o qué? ¿Cuál fue la situación? No se discutió nada. Él sencillamente estaba tapando una zanja, un desagüe que hay allá en Aguasumé. ¿Su hermano? No, el otro. Ok. Que sale del play, pasa por un solar de una hermana mía y luego sale a la calle. Entonces el muchacho dijo que no iba a permitir que ese desagüe se mantenga por ahí. Pues un desagüe que tiene muchos años. Pero se le metió eso en la cabeza. Es un loco. Y como su madre de una vez lo esconde, y cuando llega para acá, que lo sacan, el hermano inmediatamente interviene para que a él no le pase nada. Aquí mismo me dicen que hace 2 meses que él estuvo sometido. Nosotros conocemos 5 o 6 casos en los que él ha estado envuelto, y para alguna gente él saca hasta puñales. ¿La situación actual de su hermano cuál es entonces? No, ya está un poco más tranquilo, mucho mejor, porque en el doctor Valle, que fue donde estuvo interno, le dijeron que no tenía, que no era de gravedad, que se fuera a su casa, y lo pusieron en reposo tomándose unos medicamentos. ¿Su nombre, licenciado? Yo soy el doctor Ricardo Ventura Molina, hermano del agraviado y de la Guasuma, del mismo corazón de la Guasuma. ¿Cómo se llama su hermano? Celso Isidro Ventura Molina.